kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Ay, pero mira eso, qué lindos. Te ves mucho más madura y femenina cuando estás junto a Varys, ¿no crees? A ver. Tienes razón. Pero, ¿sabes? Detesto que él siga llamándome niña. ¡Ay, mira! Se ven tan bien juntos. ¿Verdad? Debiste haber visto a Asley. Es tan dulce. Me enojo tanto con mi hermano cuando miro las fotos. ¿De verdad? ¿Por qué terminaron entonces? Es una lástima. No quiere contarme, pero yo lo sé. Es por Denise. Regresó. Es lo que imaginé. Seguro le afecta que ella lo siga llamando, y con razón. Volvió a llamar hoy. Dijo que quiere verlo. A pesar de que él la ignora, pero qué intensa. ¿Por qué insiste? ¿Habrán vuelto? Claro que no. Nunca. Él nunca volverá a estar con ella. No estés tan segura. ¿Acaso no conoces a Denise? Edda... Esa mujer hará todo lo que pueda para impresionar a tu hermano. Todavía lo persigue y sabe que tiene novia. Es verdad. ¿Qué mujer hace eso? Es horrible. Tengo que hacer algo para lograr que Asley y mi hermano vuelvan a estar juntos. Si no, volverá a estar con Denise y eso no puede pasar. ¿Tu hermano no se enojará si te entrometes? No me importa. Si se le ocurre volver con Denise, se las verá conmigo. Sí, pero ¿qué es lo que harás? ¿Cómo lo vas a hacer? Encontraré la manera. Pero antes necesito el número de Asley. Ay, cielo, la prensa escribió cosas maravillosas sobre la apertura del hotel. ¿En serio? Maravilloso, me alegro. ¡Ay, qué hermosos! Mira a Shala y Burak. Se ven tan bien juntos. ¡Qué espectáculo! Mira. Escribieron pareja del año. Todos esperan que se casen. Ay, hija, deberíamos hacer el compromiso al final del verano. Zelda, no hay ninguna prisa. Burak aún es un niño. ¿Crees que tiene la madurez para semejante responsabilidad? Y para eso nos tiene. Lo manejaremos. Zelda, deberíamos mantenernos al margen de esto. Se casarán cuando ellos decidan que quieran casarse. Elchin acaba de decidir lo de su relación y no quisiera que opaquemos su momento. La noticia más importante del año. ¿Pero en qué momento se unieron? No estaba enterada, aunque me molestó que decidieran decírmelo tan tarde. Sí, pero no es su vida privada. Nos lo dijeron primero. Lo saben todos menos los chicos. ¿Crees que se casarán? Eso espero. Sé que serán muy felices. Especialmente Sinan. Después de todo lo que ha pasado, es la primera vez que entabla una relación seria. ¿Verdad? Espero que no se equivoque. Elshin es una buena mujer, pero no le ha ido muy bien en el amor. ¿Qué sucede? Estás muy amiga de ella. ¿Qué cambió cuando se volvieron cuñadas? Nada en absoluto. Pero Sinan es más importante para mí que Elchin. Sinan es como un hermano para mí. Tanto Sinan como Elchin tuvieron malos matrimonios. Creo que será bueno para los dos. Yo también quiero que les vaya bien. No te preocupes. Shala, voy a la oficina. Tengo algunas reuniones. Mamá, ¿qué voy a hacer?
volvimos a Izmir. Muero de aburrimiento. ¿Y a dónde íbamos a ir? A Estambul podíamos ir. La tía Zelda insistió en que fuéramos. Te dije que tengo trabajo. Entonces debí haberme ido. Chala. Ya hablamos de esto. No deberíamos estar tan cerca, hija. Es bueno mantener un poco de distancia, al menos hasta que tú y Burak se casen. Uf. Basta de eso, Chala. Mamá, no hay nada que me retenga aquí. Burak está en Estambul y yo en Izmir. Es muy difícil todo así. La mayor parte de tu trabajo está en Estambul. Si tuviéramos una casa allí, estaríamos más cómodas. ¿Mm? ¿Mm? Creo que tienes razón, así que lo pensaré. ¿De verdad, mamá? ¡Oh! ¡Ay! Burak estará muy feliz. Genial, entonces dime qué vas a hacer hoy. Cuéntame. No sé. Quizás haré algunas compras. Hablamos más tarde entonces, ¿sí? Pásala bien. Adiós, amor. ¡Buen chico! ¡Pata! ¡Pata! ¡Oh, buen chico! ¡Atrapa! ¿Cariño? Amor, ¿qué haces? Nada, jugando con King. En casa, ¿y tú? También en casa. Tengo buenas noticias. ¡Nos mudaremos a Estambul! ¿Acá? Digo, ¿y eso por qué? ¿A qué te refieres con por qué? ¿Acaso no estás feliz? Por supuesto que estoy feliz. Sorprendido también. Es una gran noticia. ¿Cuándo se mudarán? Mamá pronto empezará a buscar casas. Probablemente nos mudaremos pronto. Oh, Burak. Va a ser maravilloso, ¿no? Vamos a estar juntos siempre. Sí. Maravilloso. ¿Mi muchacho quiere dar un paseo? Amor, ¿hablamos después? Obvio, amor. Ok, nos vemos. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, hijo. ¿Tú cómo estás? Bien. Iré a trabajar. ¿Por qué no vienes conmigo? Papá, acabo de regresar de Bodrum. Trabajé mucho allá. Descansaré un poco. Claro, por supuesto. Debes estar exhausto. No es fácil tomar todo aquel aire fresco. Estar bajo el sol, el agua de mar, el agua dulce de la piscina. Ya me imagino lo agotador que puede ser. Haga lo que haga, no puedo complacerte. No sé qué más tengo que hacer. Te digo que estuve trabajando y no me crees. Ya, hijo. Deja de preocuparte por nada. ¿Qué es toda esa retahíla? Deberías descansar unos días. Tengo grandes planes para ti. Espera y verás. Adiós. Gonya, no he podido salir. Tuve que entrar cuando volvieron los dueños de la casa. Estoy ayudando con las tareas del hogar. Deberías ir a la entrevista, no esperes por mí. No, para nada. Esperaré. Estamos juntas en esto, Asli. Pero intenta escapar lo antes posible, ¿de acuerdo? Bueno, me daré prisa. Besos. Igual te espero. ¡Sigue llamando! ¡Mentiroso! ¡Ay, no se puede confiar en nadie en estos días! Parecía un ángel. Serpiente. Idiota. Contesta el teléfono. Por favor, escúcheme una vez. Concha, por favor, atiende. No es lo que piensas. Déjame explicar. Sigue escribiendo. ¿Explicar qué? ¿Crees que soy idiota? Serpiente. ¿Emil?
El señor Nihat se fue. Hablemos con ella. ¿Qué? ¿Hablar ahora? Pues sí. Sukram, quizás debería ir primero y ver si la señora Zelda está tensa, enojada o de buen humor. No te pongas ansiosa. No creo que ella se niegue. Le gustas, especialmente tu comida. Eso es verdad, pero ya sabes, odio pedir favores a la gente. Es grosero. Sukram, decidí no pedírselo. No diré nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Encontraré otra forma. Quizás mandarla con un pariente. Ay, Emel, pero si tú no tienes parientes aquí. Oh, sí, todos están muy lejos. Yo quisiera que te quedaras con nosotros, pero conoces la situación y conoces a Sesgi. No nos dejará en paz. De lo contrario, yo no tendría problema. Lo sé, cariño. Mi Sukram, muchas gracias, querida. No estés así. Vamos, hablemos con ella. Dudo que no vayan a querer a Asli. Pero incluso si no es así, encontraremos una solución. Alguna manera, no te preocupes. Tienes razón. Bueno, vamos a hablar. Justo te iba a llamar. Preparemos algo ligero para cenar esta noche. Paré mi dieta por completo en Bodrum. Dios mío, Emel, me has estado cocinando increíblemente bien. No se preocupe, volveremos a encarrilarla. Le prepararé un buen menú mañana por la mañana. Sí, claro que sí. No dejes que caiga en tentación. No sé dónde estaba. ¿Qué importa? Señora Zelda, si me permite, quiero hablar con usted sobre algo. ¿Seguro? ¿De qué se trata? Mi hija estaba trabajando fuera de la ciudad, pero tuvo que dejar su empleo y regresar. Si usted está de acuerdo, ¿puede quedarse conmigo aquí un tiempo? Es que no sé qué decir, pero francamente no quiero chicas en la casa. Burak es un chico. Seguro que nunca pensaría en tener una relación con su hija, pero aún así... Mi hija conoce muy bien su lugar. Oh, no. No me malinterpretes. Burak está en una relación seria, así que no quise decir eso. Además, conoces a la juventud en esos días. Tienen la cabeza en las nubes. Solo quise decir que se confunden fácilmente. ¿Me entiendes? Entiendo. Señora Zelda, Asli es una chica muy sensata. Ni siquiera sabrá que ella está aquí. Además, se va a quedar poco. Y mientras, estoy segura de que Asli nunca haría nada para molestarla. Por favor, confíe en mí. Está bien. Estoy muy contenta contigo, Emel. Por eso estoy aceptando. La referencia de Sukram también es importante. Confío en tu palabra. Solo espero que no haya problemas. Puede estar tranquila. Gracias, señora Zelda. Gracias, señora Zelda. Discúlpenos. Es como la cárcel. No puedo salir. Mírame. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Aceptó. Ay, eso es un alivio. No estoy segura. Bueno, es una carga menos. Son buenas personas. Cielo, tenemos mucha suerte de haber encontrado gente tan buena. Tienes razón, mamá. Tendremos más cuidado. No dejaremos que su confianza se pierda, para que no se arrepientan de abrirnos la puerta. No te preocupes. Sé que no tengo que preocuparme, pero no estés mucho por ahí. Ten cuidado al entrar y salir, ¿de acuerdo? Está bien. Lo sé, hija. Uno extraña su propia casa, incluso en un palacio. Así es. Me siento como si estuviera en la cárcel, mamá. Extraño nuestra casa. Mi niña, te lo prometo. Conseguiremos nuestro lugar lo antes posible. Está bien. Ten paciencia. Estos días pasarán. Tú y yo hemos pasado por cosas peores. Ten paciencia. ¿Qué diría tu padre? Todo lo bueno llega si tienes paciencia.
Eso decía y tenía razón. Mamá, no te preocupes, ¿de acuerdo? Está bien, mi bebé. Bueno, me voy. Gonji está esperándome. Adiós, hija. Ay, que te vaya genial en la entrevista. Saludos a Gonja. Se lo diré. Estás hermosa, mi niña. Es bonita, ¿verdad? ¿King? ¡King! ¡Hey! ¡Espera! ¡King! La salida está muy lejos. ¡No! ¡Lárgate! ¡King! ¡King! King, muchacho. Aleja tu perro de mí. ¿Ashley? Esto no puede ser. Es una pesadilla. ¿Pero qué haces aquí? No, dime, ¿qué haces tú aquí? ¿Tú vives aquí? ¿Yo no? Pues yo tampoco. Estaba visitando a un amigo. Oh, ¡Dios! Ya me metiste en suficientes problemas. ¿Y ahora vienes con tu perro? No es perro. Tiene nombre. King. Sí, lo siento. Oh, cariño, lo siento. Sé que te asusté, pero corriste tras de mí y tuve que huir para protegerme. Pero me encantan los perros. Si ya terminaste, ¿puedes decirme qué estás haciendo aquí? Ya empiezas a asustarme, en serio. Primero, su nombre es King. No, perro. Segundo, ¿qué te importa qué hago aquí? Y tercero, en vista de que casi todo lo que me ha pasado ha sido por tu culpa, si alguien debe tener miedo, soy yo. Hablas demasiado, ¿sabes? Harías que un hombre renuncie a las mujeres. ¿Está bien? Nunca pregunté. Olvídalo. Eres una persona tan molesta. De verdad te detesto. Porque yo te quiero muchísimo. Hasta la próxima. Cuídate. ¡Ojalá te lleve el diablo! ¿Me escuchaste? Me gusta mucho, señor Nihat. ¿Qué piensa? Sí, no está mal. Sobre todo porque es diferente. Todo debe ser diferente en el nuevo hotel. Tiene que ser un concepto diferente y sorprendente. Por eso nos vendría bien trabajar con ese arquitecto. ¿Por qué no organizas una cita? Para que podamos hablar. Claro. Hola. ¿Nihat? ¿Quién habla? Vaya, qué rápido olvidaste mi voz. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Es Basak. Seguiremos después. Sí, señor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué llamas? ¿Qué pregunta es esa? ¿Por qué crees que quiero algo? ¿No puedo llamarte para preguntarte cómo estás? Mira, no tengo tiempo para juegos. Así que dime por qué llamas o voy a colgar. De acuerdo. Está bien. Tenemos que vernos. No tengo nada que hablar contigo. ¿Cometí un error al llamarte primero, acaso? ¿Me estás amenazando? No tengo intenciones de hablar contigo. No me llames. Ay. Ay, no puedes lidiar conmigo. Oh, pero sí lo harás. Thank you.
¿Dónde has estado? No preguntes, Gonya. No creerás lo que me pasó. ¿Qué pasó? Me encontré con ese idiota. ¿Qué idiota? ¿Cuántos idiotas hay, Gonya? Burak, obviamente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Cuando salí de la casa. Caminaba hacia la salida. Cuando un perro empezó a perseguirme, así que yo entré en pánico y caí al suelo. ¿Qué? ¿Puedes adivinar quién era el dueño del perro? No lo creo. Pero no fue una sorpresa, siempre se encuentran. ¿Sí? Cuanto más trato de alejarme, más me lo sigo encontrando, amiga. El que no quieres está siempre ahí. Sí, tienes la razón. ¿Entonces él también vive por ahí? No, visitaba a un amigo. Entonces no pienses más en eso. Probablemente no lo vuelvas a ver. Sí, Gonya, espero que así sea. Vamos a la entrevista. Hablé con los camareros mientras te esperaba. Las condiciones de trabajo son excelentes. El jefe es muy dulce. Espero que se dé. ¿Es en serio? Eso espero. Bien, empiezan mañana. Buena suerte. Gracias. Hola, vinimos por la solicitud de empleo. Lo siento, pero acabo de contratar a las chicas. Oh, ¿en serio? Bueno, gracias. Dejen sus números, por si acaso. Está bien. Perdimos el empleo por 5 minutos. Y todo es por ese idiota. Por mi culpa no lo obtuviste. Lo siento, Gonya. No seas tonta. No estaban las cartas. Además, no estoy molesta. Mira alrededor, no hay ni un chico guapo. Vamos, sí. Tenga. Gracias. Muchas gracias. Vamos a nuestro antiguo trabajo y busquemos nuestro dinero. Ese estúpido no va a llamarnos. De verdad, no creo que pueda conseguir ese dinero, Gonya. ¿Por qué no? Lo mereces, es tuyo. No me lo darán después de todo lo que pasó. Pero no fue tu culpa, te tienen que pagar, no te preocupes. Ojalá. Su café, señor. Muchas gracias. Disfrútelo. El 361 es mejor, Merche. Claro que sí, ya veo. Gracias. Sí, cariño. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Estoy bien, en la oficina trabajando. ¿Tú? Me temo que no puedo trabajar sin pensar en ti. Te extraño mucho. Quizás debería ir a Izmir. Nos acabamos de ver. Esto no funcionará así, Elchin. Tienes que mudarte a Estambul lo antes posible. He estado pensando en eso. ¿En serio? Hablé de ello con Chala esta mañana. Ella lo está pasando mal. Sus amigos y conocidos están en Estambul. Mudarnos por completo y de inmediato es posible. Pero sería bueno tener una casa en Estambul. Te diría que ya tienes una casa en Estambul, pero sé que te resistirás. Te conozco. Ah, sí, decirle a Zelda y los demás fue un gran avance. ¿No lo crees? Por supuesto. Oh, tengo otra llamada. Está bien. Besos. Besos. Adiós. Ah, gracias. ¿Es Yid quien se encarga de la parte de bienes raíces? Sí, señor. De acuerdo, gracias. Yid, hola. Quiero pedirte algo urgente. Necesito una casa bonita y práctica cuanto antes. ¿Bien? Esperaré a tener noticias. Hasta luego. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Hola. ¿Qué hacen aquí? Vinimos a cobrar nuestro sueldo. Dijeron que nos llamarían cuando se hicieran los pagos. Nadie lo hizo. No les debemos nada. ¿Cómo que no? Vine aquí a buscar mi pago de 20 días. Yo también. No iremos a ningún lado hasta que nos paguen. Bueno, como ustedes quieran.
Ni siquiera pagaron bien nuestro seguro. Lo denunciaremos, si eso es lo que quieren. Esperen aquí. Hablaré con el jefe. Muy bien, te esperaremos. ¿Viste eso? ¿Cómo reaccionó cuando empezamos a amenazarlo? A partir de ahora sí será. Siempre nos usan. Voy a quitarme la frustración de Ardam con los demás hombres. Será divertido. Supongo. No ganamos nada siendo buenas. Esto es solo el principio. Te pisotean al no hacerte oír. Eso no lo permitiremos. Así es. Se aprovechan cualquier oportunidad. Buenas tardes. Bienvenido. Quisiera un pastel de fresa. Por supuesto. ¿Astley? Hola. ¿Trabajas aquí otra vez? No, como no nos han pagado todavía, vinimos a reclamar. Entiendo. Cuando te vi aquí pensé... No importa. ¿Cómo va la búsqueda de empleo? ¿Alguna novedad? Gonja y yo seguimos buscando. Aún no encontramos nada, pero en cualquier momento lo haremos. Astley, si te parece bien, me gustaría ayudarte con esto. Perdiste tu trabajo por culpa nuestra. Así que te lo debemos. No, por favor, no te molestes. De hecho, sería genial. Es difícil encontrar un trabajo estable en este momento. Eso es cierto. Voy a ocuparme de esto. No puedes decir que no. Nos encantaría. ¿Me darías tu número? Por supuesto. Llámame y agrega mi número también. Está bien. Listo. Perfecto. Te llamaré pronto. Bueno, te lo agradezco mucho. Adiós. 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 Gonja, ¿qué hiciste? ¡Qué vergüenza! Que no hice nada malo. Además, ¿no perdiste tu trabajo por ellos? Deja que te ayude. Además, dos pájaros de un tiro. Negocios y placer. Para con eso, Gonja. Volcán ahora me verá como a una pobrecita. No seas tonta, escúchame. Bien, hablé con el jefe. Su pago está en este sobre. Pero... quiero que firmen un papel diciendo que no les debemos nada. Un momento, hay un malentendido. No lo sé. ¿Quién sabe si nos vuelven a pedir dinero en 3 días? ¡Nos dan a la fuerza lo que nos corresponde! Hubiese obtenido un centavo de ellos si no fuera por ti, Gonja. ¿Hablaste con Volcán y obtuviste su número por mí? Tienes razón. Incluso hablamos de trabajo. Estaba preocupado, estoy segura que no se encontrará un empleo. ¿Eso crees? Sí, me pidió mi número. No habría dicho nada si no pudiera hacerlo. Es un hombre honesto. No como su primo. Sí, son totalmente diferentes. Claro que es muy diferente a Volcán. Estaba tan preocupado. Tenemos el dinero. Un trabajo en camino. Tienes el número de Volcán. Es el momento de invitarme a cenar. Lo que quieras, preciosa.
¿Hola? ¿Eat? De acuerdo, pásamelo. Cuéntame, Eat. ¿Encontraste la casa que te pedí? Estupendo. ¿Cuándo puedo ir a verla? Perfecto. Está bien, estaré allí. Bien, nos vemos. Papá, ¿estás ocupado? Quiero preguntarte algo. Estaba por irme. ¿Es importante? Una amiga necesita trabajo. Quería saber qué podemos hacer. Hablamos después si tienes prisa. ¿Podemos hablarlo más tarde? Está bien. Hola, Sinan. Hola. Me encanta esto, padre e hijo en el trabajo. Bien por ti, Volkan. Gracias, tío. Entonces, ¿y Burak? ¿Burak? Eres muy gracioso, Sinan. Como saben, Burak trabajó tan duro en Bodrum que sufrió un golpe de calor, así que está descansando con su perro. ¿Ya te ibas? ¿A dónde? Nos vemos. Adiós, hijo. Me reuniré con el agente inmobiliario. Elçin está pensando en mudarse a Estambul. Le buscaré algunas casas. No hay necesidad de eso, Sinan. Ustedes ya son adultos. ¿Por qué no se muda Elçin contigo y problema resuelto? No entiendo qué están esperando. Si solo dependiese de mí. Pero Elçin quiere tomarse las cosas con calma. Ella debe tener sus razones válidas. Elçin es una chica dura, pero buena. Sé que ustedes dos estarán bien juntos. Opino lo mismo. Ten un buen día. Gracias. No la llamaré. ¿Cómo es que piensas pedirle a tu hermano el número de Ashley? No voy a pedírselo. Voy a buscar en su teléfono mientras tú lo distraes. Espera, ¿qué? ¿Cómo qué? Lo que dije. ¿Cómo se supone que voy a distraer a tu hermano? Pues no lo sé. Ya se te ocurrirá algo. Tranquila. Vamos, vamos. Oh, hola, papá. ¿Cariño? ¿A dónde vas? Tengo una reunión, pero puedo llegar un poco tarde si tienes que hablar conmigo. No, papá, solo pasábamos por aquí. ¿Mi hermano está aquí? Sí, aquí está. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Hermano, ¿estabas aquí? Hola. Hola. Estábamos cerca y quisimos pasar. Genial. ¿Por qué no se sientan? Claro. Bienvenidas. ¿Quieren algo de beber? No, gracias. Estoy bien. Yo tampoco. ¿Un agua con gas? Por supuesto, señor. Ay, mi teléfono está muerto. Ay, no. ¿Estoy seguro de que tengo un cargador? No. Además, no tenemos mucho tiempo. Tenemos prisa. Tengo que llamar a un amigo. ¿Puedo usar tu teléfono? Por supuesto. ¡Oh, cielos, Volcán! ¿Este eres tú? Ese es Burak. Yo soy el de al lado. ¿De verdad? Eres tan lindo. Burak también lo es, pero tú tienes un atractivo y una ternura diferentes. ¡Tan dulce! Claro, era muy atractivo de mí. Muchas gracias, hermano. ¿No llamaste a tu amigo? No. Cambié de opinión. No importa, vámonos. ¿Tan rápido? Acabo de recordar que tengo algo que hacer. Así es, tenemos algo que hacer. Nos vemos. Sí, nos vemos. Nos vemos. ¿Conseguiste el número? Espera, antes de que me olvide. Perfecto, la operación está completa. ¿Hola? Hola, Ashley. Soy Ardan. Perdón por molestarte, pero Gonja no responde. Me pregunto por qué.
Lo sé lo que piensas. Pero te equivocas, escúchame. Gonya, no quiero irme, al menos hazlo tú. Está bien, te escucho. ¿Qué fue lo que malinterpretamos según tú? Bien, primero preguntaré sutilmente por qué fue que rompieron. Sí, no puedes simplemente acercarte y preguntarle. Ya sabemos por qué, pero... Espero que ella también quiera reconciliarse. Nuestro trabajo será más fácil si es así. Ashley, ¿eres tú? Sí, soy yo. Habla Eda, la hermana de Volcan. Hola, Eda, ¿cómo estás? Muy bien, Ashley, ¿y tú? No pudimos hablar. Te fuiste muy rápido. Sí, lo siento. Quiero preguntarte algo, si no es muy personal. Claro, pregunta. ¿Por qué rompieron mi hermano y tú? Me afectó que lo hicieran. Ay, pensé que te estabas acostumbrando. Tu hermano debería ser quien responda esa pregunta. Es por Denise, ¿no? Lo sabía. Pero créeme, mi hermano no tiene nada que ver con ella. Bueno, no es solo eso. De todos modos, tal vez puedan hablar y resolverlo. No debería entrometerme más. Pero esto no significa que no podamos vernos, ¿verdad? Me caes muy bien y quiero verte. Tú también me caes bien. Por supuesto que podemos vernos. Genial, entonces. ¿Qué tal esta noche? No tengo planes. Genial. Podemos vernos hoy mismo. Hay un restaurante muy bueno que conozco. Comeremos juntas, ¿de acuerdo? Claro. ¿Puedo ir a buscarte? No, no es necesario. Envíame la ubicación y estaré allí. Bien, como quieras. Te envío la dirección. Bueno, entonces nos vemos. ¿Todo listo? Voy a prepararles una cena tan romántica que se volverán a enamorar. Sí. Eres genial, niña. Haremos una buena ensalada cuando la comida esté cocida. Sí, claro. Oh, Emil, pensé que no podríamos hacer tantos platos, pero creo que vamos a lograrlo. Elif está poniendo la mesa en el jardín. Sí, les pedí que prepararan la mesa allí para variar. Ay, Jalil aún no ha vuelto de la tienda. Lo llamaré a ver dónde está. Hola, Jalil. ¿Dónde estás? ¿Vienes pronto? Ya casi llego. Ah, ¿compraste todo lo de la lista? Así es, así es. Perfecto, date prisa, te estamos esperando. Ya viene. Primo, ¿cómo estás? Dime, ¿qué haces? Saliendo de la empresa, ¿tú? Estoy en casa, horriblemente aburrido. Me acostumbré al ritmo rápido de Bodrum y este lugar me aburre. ¡Apresúrate! Estoy cansado, viejo. Vamos, deja de poner tantas excusas. No es excusa, no duermo todo el día como tú. Yo trabajo. Vaya, me la estás poniendo muy difícil. Podemos jugar un partido, trae a Varys contigo. Está bien, eso haré. Te veo en casa. ¿Ashley? Ah, hola, Jalil. Ven, te llevaré a casa. Bueno, está bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Ashley? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien. Necesitaba algunas cosas de la tienda, así que salí a buscarlas. Yo fui a una entrevista de trabajo. ¿En serio? ¿Cómo te fue? La verdad, nada bien. Oh, ¿de verdad? Ashley, ¿puedo hablar con el señor Nihat si estás buscando empleo? Podría tener un lugar para ti en la empresa. No es necesario. No puedo pedir empleo y un lugar donde quedarme el primer día. Sería grosero. No, es de mala educación. Te gustará cuando lo conozcas. Es un hombre bueno y comprensivo. No... Estoy esperando noticias de algunos lugares. Si eso no resulta, te lo diré, Jalil. Bueno, como tú digas. Oye, Jalil, ¿conoces esta dirección? Déjame ver. Sí, yo la conozco. Pero está muy apartado, no puedes ir sin auto. Ah. ¿Por qué? ¿Necesitas ir allí?
Iba a reunirme con una amiga, pero cancelaré entonces. No canceles. Pasaré por allí esta noche. Puedo llevarte. ¿De verdad? Sería genial. No le he dicho a mamá todavía. Veamos si me deja. Bueno, pregúntale. Si ella lo permite, estaré feliz de llevarte. Bueno, Jalil, muchas gracias. No es nada. Déjame ayudarte con eso, Jalil. Seguro, ayúdame. Vamos. ¿Beber leche a esta hora acelera la disminución de grasa, Emel? No lo sabía. Así es. Por eso recomiendan tomar leche o yogur como merienda. Ah, pon las bolsas cerca del refrigerador. ¿Es esta tu hija, Emel? Sí. Mi hija, Ashley. Pues tienes una hija muy hermosa. Encantada de conocerte. Igualmente, señora. ¿Estás estudiando? No, por ahora no. Obtuvo una gran puntuación en el Departamento de Pintura de Bellas Artes, pero no pudo ir. Definitivamente irá este año. Así que tú también tienes talento. ¡Qué maravilloso! A mí también me encanta pintar, ¿sabes? Mi mayor sueño cuando era chica era convertirme en pintora. Soñaba con tener exposiciones, pero mi padre objetó. No lo quería. Nada se gana con ser artista, dijo. Por eso estudié Relaciones Públicas. Pero me arrepiento mucho. Lo siento, volví a recordar esos días. Aún es joven. Podría empezar a pintar de nuevo y hacer realidad sus sueños. Ay, no lo sé. ¿Tú crees? Quizás podría. Bueno, nadie en la casa es muy artístico, así que te oxidas con el tiempo. Como mi hijo. No es como yo de ninguna manera, tan falto de talento. Es como su padre. Cariño, deseo que puedas lograrlo. Eso espero. Señora Zelda, gracias de nuevo. Por nada. Mucha suerte. Es una mujer tan dulce. Sí que lo es. Mamá, iba a pedirte permiso para salir con una amiga esta noche. ¿Y qué amiga es esa? Una amiga. Saldremos a cenar. Jalil me dijo que él me llevará. Edda me traerá de vuelta. ¿Puedo? ¿Edda? ¿Y de dónde la conoces? ¿Acaso yo la conozco? Es de Bodrum. Es la hija de los dueños del hotel. ¿Hija del dueño del hotel? Ashley, me parece un poco extraño que esos niños ricos quieran ser tus amigos. No, Edda no es como esas chicas ricas, engreídas y malcriadas. Ella es muy humilde y natural. Ah, pues qué bueno. Deben haberla criado bien. Entonces, ¿por qué te despidieron? Dime, es que no entiendo. ¿A tu amiga no le parece que te despidieron injustamente? Mi problema no fue con su hermano, fue con su primo. Él es quien me molesta. Ah, la verdad no entiendo nada. Mamá, no te confundas, ¿sí? Entonces puedo ir, ¿verdad? Me estás pidiendo salir mucho en estos días. ¿Será que estás saliendo con alguien y no me lo has dicho? Ay, por favor. ¿Te mentiría sobre algo como eso? ¿Estás bromeando? Es como si no me conocieras. Bueno, bien. Si tú no quieres, yo no iré. Bueno, está bien. Te dejaré ir. Pero ella te dejará en la puerta, ¿cierto? Lo hará. No te preocupes. No llegues tarde, ¿de acuerdo? Está bien, mamá. Descuida. Oh, se está desbordando, Ashley. Bienvenido. Hola.
Hola. ¿Hermano listo para ganarle a Burak? Siempre. Nunca me canso de hacerlo. Se pone tan furioso, viejo. Burak no está muy acostumbrado a perder. Nadie puede ganar todo el tiempo. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın.